Mira esa hembrita. La dragón. Esta fue la única que me salió así. Todas salieron el Red Dragon. Y esta así con la ala, con las aletas muy claritas. Está guapísima la forma. Todo. Miren, fíjense en la forma, en el top de la hembra. Son pocos los que tienen hembras así. Las que lo tienen y las que la tienen la han trabajado para llegar a tener esa forma. En ninguna tienda te van a vender una hembra así. Aquí se notan los años de trabajo en esa hembra. Miren. Ya saben que son pocos los que tienen hembra como él. Muchos suben sus peces pensando que tienen tremendo bicho. Bueno, cada uno venera lo que tiene. Pero tengo visto personas que suben un video, un beta solo, de 50.000, enseñan uno. Yo le puedo enseñar hembrita como esta, bastante hembra como esta. Ya sea Red Dragon, Black Dragon, Super Red. Pero la forma esta la tienen todas mis hembras. Ahí está. Fíjense en el top. Si usted tiene una hembra como esta, comente abajo en los comentarios y dígame, yo tengo una igual y me manda el video. Repito, son pocos los criadores que tienen hembra como esta. Los que se dedican a competir, sí. La mayoría suelen tener esto porque estas son las hembras que dan buenos machos. Y tú dirás, ¿cómo que la hembra queda bueno macho? Sí. A esta le he sacado dos o tres veces. Y sus hijos, todo con un top impresionante. Bueno, tiene que ver el gen del padre también. Pero fíjense en la hembrita, ¿eh? Para aquellos criadores que saben mucho de genética, que solo hablan de genética, que me enseñen sus peces. No uno solo, no. Yo te puedo enseñar 40, 70 peces con la misma forma. No uno solo, que te haya salido de un desove uno solo, no. Aquí tenemos de ese estilo, muchísimo. Ya puede ver lo que están ahí al lado. Mira, fíjate en esto. Todo la misma forma. Pero estamos hablando de la hembrita esta, mira. Esta hembrita. Esta se la voy a poner a un esmaradina. Ya que le he sacado cría con un Red Dragon. Mira qué rabiosa, mira qué rabiosa. Ahí está la hembrita campeona. Tiene tres premios. Ahí está, ahí está. Aquí tengo un poquito de todo mezclado. Aquí hay hasta disco. Tengo una parejita de disco chiquitina. Aquí tengo varias clase de betas, Super Red, esmaradina por Red, esmaradina por Super Red, por Red Dragon. Aquí tenemos alguna variedad y algunos salvajes ahí dentro. Aquí tenemos la cría de los rojos, de los Super Red que subimos, a ver si encontramos alguna, ya están grandecitos. Mire, ahí están. Estos son del desove de rojo que pusimos. Ahí se aprecian. Ya están grandecitos, lo que pasa es que se esconden. Lo tenemos aquí en esta pecerita, todo full. Preparadito. Mira, aquí hay otro. Aquí habrá unos 300 o 500, lo que pasa es que están pequeñitos. Aquí tengo todas mis plantas que he ido podando. Aquí los escalares. Y ahí vamos. Bueno, este video es corto, solo era para mostrarle la hembrita esa que tenía ahí.
este disquito que anda por ahí también. Tenemos los oscilatas, una parejita. Vamos al lío. Ya tengo cría de alguna pareja. Pero ahí están los salvajillos. Han crecido bastante. Beta ocelatas. Ahí están, ahí están. Niños. Estos también son criados por mí, he comprado varias parejas y he ido mezclando. Aquí están. Estos son algunos de los que tengo separado. Un poquito. Aquí tengo unos cuantos. Y ahí vamos, trabajando líneas.